Empezamos con las noticias. Es importante recordar el día más lindo para los animales, porque hoy se celebra el Día Internacional del Elefante y, por supuesto, es uno de los mamíferos más grandes del mundo. En Guatemala existe un ejemplar muy famoso que les invito a conocer en la siguiente nota. Los elefantes son parte de los animales más emblemáticos en el mundo. Muchos crecieron leyendo sobre ellos en libros y para otros es una especie de gran influencia cultural. Sin embargo, la población de este mamífero está disminuyendo considerablemente en el mundo y se encuentra en peligro de extinción. En los últimos 10 años, los elefantes han decrecido su población increíblemente, ¿verdad? A casi al 60%. Y actualmente pues ya se mantiene en la lista de animales vulnerables en peligro de extinción y es responsabilidad justo de nosotros el poder ser conscientes de que es un animal que necesitamos en nuestra fauna, ¿verdad? Es parte esencial justamente para mantener los bosques. En Guatemala existe un ejemplar muy conocido. Estamos hablando de Trompita, quien llegó al zoológico La Aurora en el año 2008. Incentiva a la gente a que suba fotografías y sobre todo que siempre vayan acompañadas de un contenido de manifestación nuevamente, ¿verdad? Para celebrar el Día del Elefante puedes leer información sobre la especie, ver documentales en familia y publicar textos de concienciación para que la población mundial comprenda lo importante que es cuidar a esta especie mamífera. Y con esta bonita nota despedimos esta hora informativa, como siempre agradeciendo su preferencia. Así es, Alejandra, todo inicio tiene su final y es así como nosotros nos despedimos deseándole la mejor de las noches.